Exitosa Expo Palpalá Emprende, con la participación de más de 100 emprendedores de la ciudad, se concretó en el predio de las Aguas Danzantes. Además, la familia disfrutó de actividades de recreación y las actuaciones de los grupos Los Norteños y Tunay. Semana del Medio Ambiente. Dieron inicio a las actividades por el ya próximo Día del Medio Ambiente con la plantación de diferentes especies arbóreas sobre calle Santibáñez del barrio Carolina. Participaron el municipio y vecinos del sector. Unidad Sanitaria Móvil en barrio Florida. Hasta este sábado brindará atención médica gratuita en el Zoom del sector. Mañana martes habrá odontología por la mañana y tarde, ofreciendo 10 turnos respectivamente. Se inauguró el complejo recreativo 23 de agosto. Un complejo que tiene varios puntos diferentes. Se reconstituyeron las piletas que estuvieron tantos años quebradas y sin funcionar. Pero fundamentalmente lo que se hizo fue un polideportivo nuevo con vestuario. Hay gimnasio urbano, hay juego para los chicos, pero también hay asador porque la idea es que puedan venir a compartir en familia y pasar el día. Hemos ido levantando muchísimo espacio y dándole la funcionalidad para que el vecino lo disfrute. La ciudad es del vecino, el que transita, el que la vive, el que la disfruta, el vecino. Y hay que mejorar esos espacios juntamente para ellos. Por eso, cada vez que recuperamos un espacio, para mí es una enorme alegría. Neumatón. Continuando con las actividades de la Semana del Medio Ambiente, mañana martes de 9 a 17 horas se recibirán neumáticos en desuso en el Centro Cívico para la recuperación y coprocesamiento de los mismos.